Hola, hola, mis queridos contertulios y contertulias. ¿Cómo los trata la vida? Espero que los esté tratando súper bien. Y si no los está tratando bien, he venido para que los trate mucho mejor. Hoy les traigo a ustedes la mejor aplicación para ganar Bitcoin, Ethereum, Litecoin, Dash y Dólar Tether. Y bueno, algunas otras cripto que ya conoceremos. Pero estas son las principales y es la mejor aplicación para que la comiences a usar y comiences a ganar dinero con una plataforma muy segura, confiable. Ya llevamos un año trabajándola. Hemos realizado algunos videos, tal vez tú no los has visto o tal vez los has visto, y por eso ahora la recomendamos más que nunca, porque podemos generar ganancias que ni te imaginas. Recuerda, primero que todo, suscribirte en el canal del Contertulio, donde te traemos las mejores opciones para ti, donde puedas generar ingresos extra. Y con esta sí que vas a generar ingresos extra, la super recomendamos. Y el proceso de registro es muy sencillo. Solo te vas a registrar con el link seguro que te voy a dejar en la descripción del video, que te va a llevar directamente a la Play Store, la descargas. Y una vez te registres, te va a pedir un código. Ese código te lo voy a dejar en la descripción del video y lo vas a poner. Cuando pones este código, por ya haber usado la aplicación y todo, te va a dar un bono. Así es que no olvides poner el código al momento de registrarte. Hoy nos enfocaremos en Bitcoin. Van a salir múltiples videos de esta aplicación porque la vamos a recomendar mucho, porque queremos que ustedes la utilicen y comiencen a ganar. Nosotros le hemos sacado muy buen provecho y así es que ustedes también lo pueden hacer. Si se dan cuenta, desde que comenzamos el video por acá se está moviendo algo. Sí, señores. Y bueno, ustedes se estarán preguntando, bueno, contertulio, ¿y cuánto es el mínimo de inversión? Para invertir, nos vamos a dirigir acá, donde dice cuenta. Y acá está directamente las opciones para invertir. Está por añadir fondos. Acá le damos en añadir fondos. Enviar cripto. Y aquí hay una de criptos que está directamente, vamos a hacer acá la validación, que es Bitcoin, Ethereum, Litecoin, DAI, Tether Omni, Tether RS20, Dash, Katum, Dollar Coin y True Dollar. Listo, vamos a comenzar con Bitcoin. Este proceso, si se dan cuenta, aquí sigue aumentando, mis queridos contertulios y contertulias. Bueno, aquí vamos a invertir. Pueden comenzar ustedes con $100. ¿Y qué va a pasar con $100, mis queridos contertulios y contertulias? Una vez ustedes puedan acá invertir, aquí le dan en cuenta, añadir fondos, acá le dan en enviar cripto y aquí les va a aparecer la billetera donde deben enviar estos $100. ¿Listo? Al llegar a los $100 nos van a dar un apalancamiento de 2000. ¿Esto qué quiere decir? Que vamos a, es como si tuviéramos $2000 invertidos y no 100. Hay otras opciones y si lo puedes hacer mejor, está el de invertir $300, 300, 500. A medida que inviertes más en la aplicación, esto va a hacer que incremente tu poder de trading, es decir, tu apalancamiento. En este caso con 100 solo ya tenemos 2000. Y si queremos invertir 300, tendremos 6000 de poder de trading para utilizarlo. Y como se dan cuenta, ¿qué es lo que debemos realizar? El proceso es muy sencillo, les voy a mostrar. En este caso vamos a evaluar el mercado. En este momento todo el mercado está abierto. Aquí podemos ver las acciones que quieras. Vamos a verificar una de las más conocidas, es la acción de Facebook. Vamos a verificar cómo se ha comportado cada 5 minutos, cada 15 minutos, una hora, 4 horas y hasta en un día. Como observan, hay diferente volatilidad en su precio. Aquí, al parecer, puede ser una venta. ¿Por qué? Porque está llegando a sus últimos, a la última resistencia, su top máximo. Aquí podemos verificar algún dato que les doy. Aquí está la apertura, hoy abrió en 304, su capitalización 861. Mínimo del día 303 y máximo del día 305. Entonces, desde ahí nos podemos basar. Es decir, ustedes ya hacen el análisis y dicen, bueno, vamos a una venta. Recuerden, ustedes si invirtieron solo $100, no importa, tienen un apalancamiento hasta 2000. Es decir, que pueden comprar 2, 3, 4 acciones de $304.
Entonces, 1216, acá nos aparece. 1215. Entonces, podemos abrirla. Le damos en vender. Y de esta manera se nos abre la posición. Una vez se nos abra la posición, nos va a aparecer de esta manera. Como se dan cuenta, esta sigue ganando. Aquí la abrimos en 399 en precio de venta, es decir, que analizamos que iba a bajar. Como se dan cuenta, así va, está bajando. Es una aplicación que en verdad les recomiendo mucho, mis queridos contertulios y contertulias. Además, la opción de riesgo va en ustedes y les voy a explicar cómo es. Acá hay dos opciones, orden de stop y orden de target. La orden de stop la vamos a proceder a poner. ¿Qué significa la orden de stop? Presiona Enter para confirmar el último precio que active la orden de mercado según el libro de órdenes de Binance. ¿Esto qué quiere decir? Que al momento que el valor llegue al precio que indicamos acá, se va a cerrar la operación. Es decir, es nuestro stop de ganancia, de cuánto vamos a ganar o cuánto estamos dispuestos a perder en esta operación. En este caso, yo estaba dispuesto a perder $3, pero como nos ha ido bien, entonces lo vamos a cambiar. Lo vamos a poner en 393, es decir, que está en 392. En caso de llegar a 393, se va a cerrar la operación y vamos a irnos con $5.89. ¿Listo? Lo vamos a dar con 392.3 para que no se cierre tan rápido, hayan más probabilidades. 393.4. Al momento de cerrar, nos iremos con 539, 540 aproximadamente. Listo, aquí ya está. Hay una orden de target. Ustedes se preguntarán, bueno, ¿qué es la orden de target? Para seleccionar ya sea el orden de stop o el orden de target, aquí hay una barra que debemos seleccionar todo el valor que invertimos. Es decir, si invirtieron 1000, tienen que seleccionar los 1000 todos. En este caso, invertimos 400. No pueden seleccionar la mitad porque solo a esa mitad le estarían poniendo orden. Tienen que seleccionar todo para que a toda la operación quede en orden. Listo, aquí como observan abajo. Bueno, aquí este es un valor que si llega a tocar, cierra automáticamente en ganancia. Es decir, vamos a ponerle que si llega a llegar a 385, se cierre automáticamente. Ahí las ganancias aproximadas son de $13.86. Y ustedes se preguntan, ¿puedo ir cambiándolas? Claro que sí. Es decir, que aquí teníamos 393.40, regresamos, vemos que se está alejando y lo cambiamos a 393.2. Le damos en aceptar y listo. Aquí, como se dan cuenta, seguimos ganando, miren, 881, ya casi puede pasar a 9. Aquí está nuestra otra, como se dieron cuenta al comienzo, estaba bajita y miren, ya ha comenzado y ya lleva un buen porcentaje. Ustedes se preguntarán, bueno, contertulio, ¿cómo hacemos? Ve rápido a la descripción del video que está el link para que descargues la aplicación y el código para que al momento de que te registres, pues pongas este código que vas a obtener un bono que te va a ayudar al momento de operar. Y cuando hagas la inversión, vas a tener tu apalancamiento, que comiences a invertir en cualquier acción y comiences a generar ingresos. En este caso, como se dan cuenta, aquí lo teníamos a una pérdida de una orden de pérdida de stop de 19.34. En caso tal de que se cierre, las ganancias aproximadas es de 1.76. Esto es lo que podemos realizar. Aquí, como se dan cuenta, hay diferentes acciones. Puedes comprar la que quieras. Está la de Coca-Cola. Recuerden, realizan esta de Coca-Cola, pues recuerden, realizan un seguimiento de su análisis: 5 minutos, 15 minutos, 1 hora, 4 horas, un día, y como observan, está en caída. Listo, aquí pueden verificar cuánto fue su último precio máximo. Vamos a verificarlo. 54.87 fue su precio máximo. Entonces, en este momento va en caída. Verificamos mínimo anual, mínimo del día 53.32, máximo del día 53.60. Entonces, en el momento, como observamos, va de caída. Aquí podemos verificar que siempre ha estado en caída. Entonces aquí vamos a hacer un ejemplo para que ustedes se den cuenta. Entonces vamos a invertir una acción, 53.52. Entonces le damos en venta, porque creemos que va a bajar. Vender, abrir posición en corto. Aquí les mostramos todo, mis queridos contertulios, para que ustedes aprendan.
Listo, ya la abrimos. Vamos a colocar nuestras órdenes de stop. Seleccionamos toda la acción. Ponemos que si llega a valer o llega a incrementar a 56, nos cierre la operación. Vamos a perder $2.49. Queremos en ganancias que si llega a 51, nos cierre la operación y nos vamos a ir con 2.51. ¿Listo? Esto lo estamos haciendo con órdenes pequeñas, pero aquí podemos invertir 10, 15, 20 acciones y generar muchos ingresos. ¿Listo? Acá en cuenta, cuando ustedes dan en cuenta, podemos hacer lo siguiente. En añadir fondos, para comenzar con nuestra cuenta, retirar fondos, y algo muy increíble al momento de retirar fondos es que lo podemos realizar con un intercambio de cripto. Es decir, si tú invertiste en Bitcoin, o si invertiste en Ethereum, o si invertiste en Litecoin, y ahora ya no lo quieres retirar en esta moneda con la cual añadiste fondos, es decir, yo invertí 100 en Bitcoin, pero ahora ya no lo quiero retirar por Bitcoin, sino lo quiero retirar por Ethereum. Lo puedes hacer y puedes intercambiar la cripto y retirar por esta cripto. Esto es genial, mis queridos contertulios y contertulias. Nos da esta excelente opción para que nosotros lo realicemos. Disminuir poder del trading. El disminuir el poder del trading es si invertiste $300 y ya tienes un apalancamiento de 6.000. Entonces pides una disminución del mínimo, que es 2.000. Lo puedes hacer. Intercambiar cripto, historial de fondeos y retiros también lo puedes hacer. Así es, mis queridos contertulios y contertulias. Si te gustó este video, recuerda darnos like, compartirlo con tus amigos, suscribirte a nuestro canal y pues suscribirte en esta plataforma con el link que te dejamos en la descripción del video. Vamos a seguir subiendo videos para que tú aprendas y puedas obtener ingresos increíbles con esta aplicación. En verdad la recomendamos mucho. No siendo más, éxitos y condenados al éxito todos.